Continuaremos con el doctor Luis Alfonso Basterra Otero. Es arquitecto desde 1984 y doctor arquitecto desde 1998. Desde su graduación compatibiliza la docencia, la investigación y el ejercicio profesional. Actualmente es catedrático de construcciones arquitectónicas en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, en España. Realizó su tesis doctoral sobre la vida y obra de Félix Candela al que conoció en su última etapa de la vida en Madrid. Hoy nos hablará sobre el verdadero comportamiento estructural de algunas obras de Candela, los paraguas y la capilla de Palmira. Bueno, buenos días a todos. Eh, yo quiero, antes de iniciar mi intervención, agradecer de corazón a, a Dino. Eh, que me haya invitado a participar en este coloquio y, y me ha dado la oportunidad de volver a México a encontrarme con, con tantas personas con las que en los años en los que yo perseguí a Candela y a su obra, pues me resultaron de tanta ayuda. Eh, yo me propongo, a propuesta de propio Dino, eh, hacerles algunos comentarios sobre eh, los aspectos más estructurales, de, de algunas de las obras de Candela. Y cuando venía ayer en el avión mmm, por el Atlántico pensando en, en lo que les iba a contar, eh, pensaba también que Candela, si me oyese, probablemente se enfadaría conmigo mucho. <laughs> Donde él esté, le pido disculpas. Eh, lo cierto es que eh, cuando eh, yo mmm, conocía a don Félix, la primera eh, impresión, después de recuperarme de la impresión que me produjo el magnetismo de su enorme inteligencia y de su peripecia vital, que era apasionante, eh, fue eh, intentar comprender por qué había llegado a hacer lo que hacía y a pensar como pensaba. Eh, por favor. Ha sido un tópico ya en, en muchos de los que hemos escrito y trabajado sobre la obra de Candela, el colocar este, esta triple eh, perspectiva o condición, esta, esta tetraédrica eh, visión con la que nos podemos aproximar a, a la comprensión de su pensamiento. Eh, en realidad. Eh, estaba alrededor de todo, ¿no? por lo que verdaderamente era el, el arquitecto que, que tenía esa, esa visión general y prospética de todo ello. Quizás en, esta, en este tetraedro faltaría colocar detrás eh, al barco eh, Sinaya. Y eh, su condición de exiliado en este país en aquellos años tan impresionantes, tan, tan álgidos, de tanto movimiento económico y, y que contrastaban, por otro lado, con lo que en España estaba, estaban viviendo: eh, que era uno, una situación de posguerra bastante, bastante triste y bastante pobre en muchos aspectos, también en el intelectual y en el profesional, dado que se perdieron tantas cabezas, tantas grandes cabezas. Eh, en el proceso de, del exilio. Eh, para, para poderme hacer una composición de lugar fiel pensé que tenía que, que, que aprender aprender en el sentido profundo de la palabra cuál era lo que él verdaderamente hacía como ingeniero, cómo calculaba él sus estructuras, cuáles era, cuál eran esas célebres simplificaciones que él hacía? Y eh, hasta qué punto, a la luz de lo que ya sabíamos entonces de, de cálculo de estructuras, ver eh, cuán cerca o lejos estaba de la realidad. Eh, por eso hice algo que, que bueno, me, en aquel momento me resultó muy útil, que es disfrazarme casi de, de calculista mediante los procedimientos de la teoría de la membrana, que eran los, los que Candela utilizó. No estén preocupados, no voy a poner las fórmulas de la teoría de la membrana, pueden relajarse. <laughs> Pero eh, en, en lo, que, lo, que, lo que Candela hacía eh, realmente era, era una, una lectura inteligente de un desarrollo matemático que simplificó bastante para ponerlo a favor de eh, su único objetivo, que era controlar de verdad todo el proceso constructivo. Desde la génesis, puesto que él colaboraba con los arquitectos que acudían a su empresa, para su compañía, para construir eh, estructuras, desde esa génesis pasando por, por, la, por, el, por el, el análisis numérico y eh, la construcción. Por lo tanto, ese, ese, ese proceso eh, complejo, lleno de facetas, había que también eh, profundizar en él, había que profundizar en, en aquella esquina superior izquierda que tenemos en este, en este esquema. Pasa, por favor. Eh, el, claro, la, el método de los elementos finitos, que yo pido disculpas a los ingenieros que estén presentes en la sala porque lo que voy a decir probablemente les parezca eh, demasiado obvio. A mí, en aquel momento en los años noventa que es cuando yo eh, hablaba más con Candela, estaba vivía en Madrid y le, veía, le iba a visitar y le, le, le hablaba mucho con él. Eh, él, por supuesto, que despreciaba muchas cosas de estas, incluso antes cuando se ha hablado del hormigón, recuerdo muy claramente una frase que me dijo comiendo en un restaurante del Viejo Madrid, diciendo que lo del hormigón a él le interesaba bastante poco y que cuando, cuando iba a Alemania y le preguntaban los, los ingenieros alemanes que cómo hacía el hormigón, él les decía que él, con la fórmula del albañil, cuatro partes de grava, dos de arena y una de cemento. Y el agua lo decidía el que estaba arriba colocándolo, que, que gritaba para abajo, échale menos agua porque se me está escurriendo. Eso, eh, eh, así, con esas palabras textuales me lo refirió él mismo. Y, eh, claro, yo le hablaba de que quería hacer esto y, de, bueno, me miraba con caras raras y más o menos podía hacer mi idea de lo que estaba pensando, pero yo que, quería seguir profundizando en ello. El método de los eventos finitos. Los que no lo conozcan, les explico muy rápidamente. Es un gran castillo numérico de, de, en el que eh, los, la geometría, los, las, los, las estructuras se dividen en pequeñas partes, pero no tan pequeñas como son infinitamente pequeñas en el cálculo diferencial. De manera que esos elementos discretos. Eh, se, se unen solo, trabajan conjuntamente, uniéndose en determinados puntos, no en todas sus, sus líneas de contorno, sino solamente en unos puntos que se llaman nodos. Eh, lógicamente, en esos puntos tiene que haber una compatibilidad de movimientos, de giros y de desplazamientos y, por lo tanto, aplicadas las fuerzas exteriores, se establece un equilibrio en una gigantesca matriz de rigidez que es muy difícil de procesar. Eh, a mano, analógicamente, pero que los ordenadores a partir de los años 60 y 70 empezaron a procesar con más facilidad. Este procedimiento es muy poderoso, permite actualmente atacar problemas eh, complicadísimos de mecánica de fluidos, de magnetismo, de aerodinámica. También de mecánica estructural, pero no es su única aplicación, como bien saben ustedes. Bueno, mediante este método mmm, cogimos algunas de las estructuras de Candela y empezamos a comparar qué pasaba y eh, qué no pasaba, ¿no? Y hasta qué punto nos alejábamos de la realidad con las simplificaciones. Que Candela hacía. Este fue el procedimiento. La primera estructura que cogimos, que pensamos, es esta paraguas. Esta foto ya sé que Kitty lo ha comentado. Eh, es típica y archiconocida. También me ha pisado alguno de los que me han precedido una idea que yo pensaba comentar hoy. Este no es, aunque mucha gente piensa que este es el primer paraguas que hizo Candela, no es el primero. Yo ya lo escribí en el año 98. Es el siguiente. Es el, adelante. Este paraguas lo construyeron en una parcela en Tecamachalco que fue mm, prestada por el padre de eh, Raúl eh, Fernando Fernández, el eh, propietario de la imprenta que imprimía el diario oficial. Y que en este, en esta paraguas, con este paraguas inician esta experiencia maravillosa que luego repitieron tan eh, incansablemente. Adelante, por favor. Bueno, como bien saben ustedes. Eh, Candela, una de las simplificaciones que introducía era considerar que eh, la carga uniformemente repartida sobre el paraboloide no se aplicaba en la verdadera superficie o sea, con la geometría real, sino que era una eh, proyección horizontal de la carga. Esto tiene que ver con las fórmulas que ya he dicho que he renunciado a, a proyectar. De, Butcher, de Adolf Pucher, que en su artículo inicial sobre la teoría de la membrana proyectaba los esfuerzos diferenciales sobre un plano. Y luego, con una ecuación de la superficie del paraboloide, que es muy sencilla, como saben ustedes, se volvían a levantar los esfuerzos obtenidos mediante la proyección en el plano a la verdadera superficie con una transformación relativamente fácil de hacer. Bueno, el trabajo del paraboloide ya es conocido en la primera ponencia de Carolina, lo hemos visto. Las fuerzas viajan de una doble manera, a través de unos puentes o arcos, que son las líneas azules, que se apoyan en, en las eh, líneas de intersección de los dos fragmentos del paraboloide y en el borde del paraguas. Por otro lado, hay unos cables que, en el sentido contrario tiran de las dos eh, aristas de intersección y también de los bordes libres. El resultado es que eh, estas fuerzas que se juntan aquí se pueden componer. Los esfuerzos perpendiculares se van a anular porque son de signo contrario. Sin embargo, los que van viajando hacia el pilar se suman con su signo. De manera que las compresiones van creciendo a medida que nos acercamos al pilar. Y por otro lado, las tracciones van creciendo a medida que nos acercamos a la zona central del borde del paraguas. Bueno, esto es, adelante, por favor, el sistema con el que funciona. Bueno, el problema que teníamos con el, el programa de, de elementos finitos que nosotros usamos, que era concretamente ANSIS, que es uno de los más conocidos, hay varios, pero este fue el que nosotros usamos, es que ANSIS era demasiado listo para resolver una cosa tan simple. Hacía cosas mmm, aparentemente sorprendentes y yo recuerdo que con los dos ingenieros que me ayudaron, Ángel Chamizo de la Concha y Eloy Gutiérrez, a los que todavía les estoy agradecido y por eso quiero públicamente eh, nombrarlos, eh, resolvieron esta estructura en aproximadamente 15 minutos. En 15 minutos ya me dieron unos datos, me dijeron estos, los esfuerzos son estos. Claro, esto no se parecía nada a lo que yo esperaba encontrar. Dije, esto no, no, no tiene ningún sentido. Además, el recorrido que habéis hecho no me convence porque la, los esfuerzos se repartían de una manera que no, que no era la, la coherente o compatible con, con el esquema que les, acabo, que les acabo de mostrar. Bueno, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que engañar al programa estableciendo una serie de coacciones en, el, en la forma parabólico-hiperbólica para que no se moviera en los sitios en donde pensaba candela que no se iban a mover. como ustedes saben la teoría de la membrana la hace posible la condición absolutamente rígida de la geometría. Eh, de hecho la teoría se desarrolló para membranas infinitamente flexibles pero al cambiar el signo el procedimiento de análisis es también válido cuando en vez de ser infinitamente flexibles son infinitamente rígidas. paradójicamente solamente se puede aplicar en estos dos casos extremos. Eh, la absoluta rigidez en la eh, física real no existe y por lo tanto había que coaccionar al programa, obligarle a que considerara unas cosas que realmente sabíamos que no pasaban. Lo que hicimos es eh, establecer un mecanismo de coacción infinita en el borde del paraguas. Esto es un fragmento de un cuarto, de un paraboloide, por simetría, luego obteníamos los resultados finales establecíamos una rigidez infinita a lo largo de la arista de intersección entre los paraguas y también un, un apoyo en, en los extremos y el apoyo además en la dirección de cada una de las generatrices que entraban en esa dirección. Por lo tanto, estábamos solidarizando absolutamente todo y lo único que dejábamos trabajar como lámina es lo que quedaba en el medio de estas cuatro bordes. Adelante, por favor. Bueno, aquí sí que encontramos una relación. Completamente eh, íntima entre los resultados esperables y los que daba el computador. Eh, los, las direcciones principales de los esfuerzos están colocadas a 45 grados, o sea que coinciden exactamente con lo que se esperaba, y toda la lámina trabaja en membrana con unas tensiones bastante bajas, como ya sabíamos de antemano que iban a trabajar. Los, los números que aparecen a la derecha están expresados en toneladas por metro cuadrado o en decanewton por milímetro cuadrado en el segundo en el segundo modelo, en el segundo modelo eh, íbamos quitando eh, en sucesivos pasos una sola de las restricciones, volvíamos a recalcular y observábamos cuál era o analizábamos cuál era la responsabilidad de esa concreta restricción en el comportamiento del Paraguas. Aquí lo que hicimos es quitar la, el apoyo que ustedes veían en el anterior modelo en, dirección de, en la dirección de las generatrices. Y nos sirvió para analizar una cosa que Candela ya me había contado y que en la práctica de la construcción les pasaba, que se les levantaban las aristas por la fuerza de la lámina. Se les levantaban hacia arriba las aristas. Y efectivamente hay unas componentes no equilibradas en esos valles que hacen que haya una fuerza ascendente que tienda a levantar las aristas. Adelante, por favor. Estas son las imágenes resultantes de las deformaciones de la lámina que aparecen como resultado de eliminar esta restricción. Efectivamente, las aristas se levantan, se levantan y además lo hacen más las aristas largas que las cortas, que se levantan localmente, pero toda la lámina sufre una especie de proceso de plegado, de plegado que hace que, a, dando una sección por la arista larga, Encontremos que la lámina sube y, dando una sección por la arista corta, la lámina baja, aunque en términos relativos localmente sube en los dos sitios. Adelante, por favor. Bueno, el comportamiento de, mem de membrana ya no es puro en todo el paraguas, sino que en las zonas en las que la restricción ha sido eliminada empiezan a aparecer tensiones más bajas. Por motivo de la flexión que se está produciendo. Adelante. Flexión que, por supuesto, Candela consideraba que nunca existió. En el tercer modelo hemos eliminado completamente las restricciones en las aristas. Y solamente hemos dejado un zuncho o restricción infinitamente rígida en el borde. Adelante. Eh, esto empieza a parecerse mucho a lo que ya pasa. De hecho,. Por primera vez aparece el fenómeno de flexión en las puntas, que tantos quebraderos de cabeza eh, le dio a Candela y a algunos de los que luego siguieron haciendo paraguas. Adelante. Y eh, también eh, los esfuerzos empiezan a colocarse donde era esperable que aparecieran. Las compresiones se acumulan en las aristas, en, sobre todo en el entorno de los pilares, y las tracciones empiezan a subir de una manera muy clara. En el centro de, las, eh, de los bordes. Adelante, por favor. En este modelo eh, se ve que la zona que trabaja en membrana pura ya es más reducida y eh, tanto en los bordes del paraguas como en las aristas de intranssección empiezan a aparecer las cosas que la flexión explica, aunque el comportamiento en términos de tensión de valores numéricos sigue siendo moderadamente o relativamente parecido. ¿Otra? Eh, bueno, el, el último paso fue el, el, el intentar hacer, eh, el reproducir la realidad. Y la realidad pasa por modelizar las propiedades del concreto eh, eh, con una no linealidad eh, mecánica, hay una, un módulo de Young de 30.000 kN por milímetro cuadrado, un módulo de elasticidad, y luego hay una rama plástica en la que todavía sigue habiendo deformaciones, adelante por favor, y el acero también, el acero se introducía con su propio módulo de elasticidad de 210.000 newton por milímetro cuadrado en estas zonas. El espesor sigue siendo de 4 centímetros y la carga de 2 kN por metro cuadrado. Adelante. Bueno, este es el comportamiento del paraguas verdadero, por, si me permiten esa expresión. Adelante. Eh, las compresiones son ya perfectamente identificables y los valores más exactos, en las puntas siguen habiendo las eh, consideraciones que antes hemos dicho. Adelante. Y la, las direcciones de los esfuerzos principales se corresponden completamente con el comportamiento real de la, del paraguas, que no, es, que no es el que Candela preveía en sus simplificaciones y con su teoría de la membrana. Adelante. Lo cierto es que en la realidad, y desde el punto de vista ingenieril, yo soy arquitecto y por eso insisto que pido disculpas a los ingenieros por alguna incorrección que pueda cometer. Eh, lo, realmente eh, la, las, los números que Candela hacía no estaban del lado de la seguridad en algunos sitios. Este primer diagrama nos lo indica y eh, realmente las tensiones de compresión son mucho más importantes en el comportamiento del paraguas real que lo que Candela eh, consideraba. Ahora bien, en esas aristas, como ustedes saben, Candela introducía un regruesado en la cercanía del de pilar para poder alojar el momento flector que pueden producir las cargas asimétricas del viento, del sismo. Y, por lo tanto, ese regruesado que aparecía en las aristas anula o hace irrelevante esta diferencia tan llamativa que casi dobla las tensiones de compresión a las previstas por la teoría de la membrana. En el, lado más extremo, en el lado más extremo, sin embargo, las tensiones son más pequeñas precisamente porque la flexión hace que los esfuerzos se relajen, se relajen algo. Por lo tanto, aquí Candela sí que estaba eh, pues del lado de la seguridad. Adelante. Estas son las tracciones en el borde largo, que pues de una manera, aquí se parecen mucho más, no hay tantas diferencias. También a favor de, normalmente de la seguridad, los, los esfuerzos deducidos por el cálculo que les acabo de mostrar son algo más pequeños que los que Candela consideraba en términos de tracción en los, en los bordes perimetrales del paraguas. Eh, el segundo ejemplo que les quiero mostrar y, y además me alegro enormemente que don Manuel la Rosa no, nos acompañe es esta, esta obra tan conocida y tan emblemática de, de, la, de la trayectoria profesional de, de Candela, la Capilla de Palmira en Cuernavaca. Eh, adelante, por favor. Bien, eh, como ya se ha comentado eh, y conocen todos ustedes, esta, este proyecto era más alto. Este es el plano que se conserva en el Avery Library en, en Colombia. Y eh, la, la cota que ahí aparece, aunque en, en la imagen no se ve, es de 24,90 metros. Esta es la que inicialmente se construye. y de, Todo el mundo sabe, ya a estas alturas, que eh, se produce un colapso en la fase de descimbrado, que dio lugar a esa anécdota que también se ha referido. Lo ha, comentado el profesor oliva anteriormente ya sabía con una pequeña variante candela dijo que él cobraba el doble de lo que valían sus estructuras porque de vez en cuando se caían y había que rehacerlas y eso fue lo que al parecer relajó los ánimos no demasiado amigables que tenía el promotor ante los entonces jóvenes arquitectos y su constructor bien adelante por favor lo que a lo mejor no ha sido tan conocido, yo lo, lo publiqué en, en, el, en, en la participación que me dieron el, el honor de, de hacer en el, eh, aquella publicación que con motivo del Congreso de la IAS en Acapulco se hizo, llamado la, aquella primavera creadora, es que esta cimbra tenía unas reservas aquí arriba que se aprecian relativamente mal, tenía unas cajas de madera. Para que el hormigón no entrara y por lo tanto crear un dibujo geométrico en esa zona tan alta del manto. Yo no sé esto, no me dio tiempo a preguntárselo a Candela si esto se debía a alguna consideración que tiene que ver con el viento, dada esa zona ya tan alta y tan plana, ya hay muy, muy poca curvatura y por lo tanto la, la defensa de la geometría es menor. Eh, no sé si tendría que ver con el viento, no sé si tendría que ver con alguna intención simbólica. Desconozco si don Manuel La Rosa recuerda algo de esto. El caso es que se hizo así. Adelante, por favor. Si ustedes se fijan con cierto detalle, en esta foto se aprecian estos triángulos. Estos triángulos, que yo con un poquito de paciencia y, y, y el Photoshop, por supuesto. Adelante pues he podido reconstruir. Esa sería, esa sería la, la, el proyecto eh, inicial de la estructura que perdimos. Eh, esta sería la, la, la imagen que tendría la capilla de Cuernavaca si no se hubiese eh, derrumbado eh, ese, que en ese descimbrado, eh, descimbrado desgraciado. ¿no? Adelante, por favor. Este es un detalle de lo mismo. Está reconstruido simplemente con, con, con el dibujo de, los, de las reservas del, del encofrado que yo encontré en esta foto que acabamos de, de ver adelante sin embargo este es el proyecto que luego se hace eh, unas dimensiones mucho más pequeñas de Seis metros aproximadamente de menor altura. Candela, a pesar de la broma de que las reconstruía dos veces, debió pensar, la reconstruyo dos veces, pero la segunda la hago más pequeña, por si acaso una tercera ya no lo cubre el, el, este margen de seguridad económico. Y eh, hicieron esta. Adelante, por favor. Eh, si, ponemos, si ponemos esta sección que vemos a la derecha en relación con la fotografía actual y con el plano que hemos visto, adelante por favor, obtenemos esta imagen, aquí tenemos la sección original y la sección verdaderamente construida, o mejor dicho, la obtenida del plano anterior, plano anterior que sí que corresponde con la eh, estructura que ahora mismo podemos admirar. Bueno, eh, aquí el reto era saber si eh, las dimensiones originales con los cálculos que Candela hacía, hubieran sido seguras, o sea, si no hubiese habido un problema constructivo de ejecución, ¿esta estructura habría sido eh, posible? ¿La tendríamos todavía como tenemos la segunda? Bueno, pues nos pusimos a la tarea, añadimos el, el suplemento ¿no? de, de estructura eliminada en la segunda versión por Candela y nos pudimos trabajar en ello. Adelante. Esta, bueno esta es un croquis mío de, 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 la, de la estructura en la que descubrí cuando la visité por primera vez un detalle que eh, el, el maestro ya donde esté discúlpeme había escondido como mucho disimulado que es una enorme viga que existe en el borde pequeño y que es la que hace posible el cálculo de esta estructura porque algunas de las generatrices que arrancan de borde libre y terminan en borde libre son indeterminadas con el cálculo de Candela. Aquí hay una explicación matemática que no quiero aburrirles, pero la, la, las integrales que hay que hacer eh, a partir de las ecuaciones diferenciales de la membrana generan unas constantes de integración que son indeterminadas si no tenemos un punto de apoyo. De manera que si no hay un sitio fijo. Esa, esa línea tiene una indeterminación matemática. Y, eh, bueno, nosotros hicimos muchas cábalas. Yo estaba en aquellos momentos en Santander, en una escuela de caminos que en España tiene cierto predicamento, y con muchos ingenieros lo comentaba. Nadie me daba una explicación. Porque yo pensaba, en, los libros, en el libro de Colin Faber y en todas las publicaciones anteriores, que este borde libre tenía otro borde libre por detrás. Adelante, por favor. Bueno, descubrí in situ que esto no era así y que aquí detrás existe una viga, una gran viga de hormigón de 60 centímetros de canto por 30 centímetros de ancho, que es la que a Candela le hacía posible meter en números esta estructura, pero que, como van a comprobar, no solamente no beneficia excesivamente a la lámina, sino que le está realmente perjudicando. De alguna manera veremos que la lámina no se apoya en esta viga, sino que es la viga la que está apoyada en la lámina. Adelante, por favor. Efectivamente, eh, si observamos los eh, isocontornos de tensiones, tanto de compresión como de tracción en la lámina, encontramos aquí unas manchas. Unas, unas tensiones de tracción muy importantes, por favor, adelante, que se traducen en unos tirantes que necesita esta viga. Claro, esta viga son dos semiménsulas que se encuentran en un punto, porque en planta es una línea quebrada, y allí son dos arcos que están en ménsula, ambos dos, de manera que esos arcos generan unos tirantes en la lámina colgándose literalmente del manto en vez de servir de apoyo para ella. O sea, la flexión de esos arcos en ménsula es más fuerte, tiene más fuerza que eh, lo que la námina necesita para estar equilibrada y segura. Adelante. Esto es lo que ocurre. Estos son los desplazamientos en el eje Z. El borde libre grande, por supuesto, que se desplaza. Este esquema que están ustedes viendo es exclusivamente carga gravitatoria. Y en la parte de atrás, como no hay tanto desplazamiento, pues se produce ese problema, ese problema claro, que la viga eh, está causando a, a, a la lámina, a la, al cascarón. Adelante, por favor. Estas son las compresiones que se producen en el borde libre. Eh, las reales están un poquito por debajo de las previstas por Candela. O sea que la, la, la seguridad estaba eh, correcta. Adelante. Y eh, en el eje de simetría sí que se produce en, una, en la zona en la que no hay esa, esa influencia de la viga de borde, pues las cosas suceden de una manera más o menos parecida. Y, sin embargo, en la parte trasera encontramos unas distorsiones muy. Importantes que son producto precisamente de ese eh, comportamiento muy diferente en términos de rigidez, por lo tanto, de, de formación de eh, las dos semivigas eh, que se encuentran y de las que se está, eh, que la lámina está sufriendo su, su tensión ¿no? o sea, la, la jala a la lámina ¿no? como creo que dicen ustedes Esta, la jala, jala de la lámina. Adelante, por favor. Bueno, lo cierto es que eh, nosotros llevamos al límite a esta estructura, le metemos un huracán por cada uno de los la, de cuatro lados. Este, el comportamiento dinámico no lo estudiamos, no, no introdujimos ya esa complejidad, pero eh, a viento sí que la estudiamos y eh, llegamos a la conclusión de que la, la estructura estaba, eh, hubiera estado, hubiera estado de haberse eh, construido, hubiera estado con una seguridad de aproximadamente cuatro veces y media eh, su peso propio y, por lo tanto, hubiera sido perfectamente viable y perfectamente segura en la primera versión proyectada por Candela con Guillermo Rossell y Don Manuel Arrosa. Adelante. Bueno, eh, esta imagen la he puesto no solo por si alguno quiere ampliar la información que yo verbalmente les he dado, que ya ha sido publicada anteriormente, sino para reiterar mi agradecimiento a estos dos, ingen dos jóvenes ingenieros que eh, me, me prestaron su, su colaboración en el manejo de, de un programa tan antipático y tan críptico como es eh, ustedes, algunos conocerán el programa ANSIS, y gracias a ellos pues pudimos llevar a cabo este trabajo. Muchas gracias. Él me veía como un poco, bueno, este chico está haciendo unas cosas un poco extrañas, pero bueno, su, su intención, como es bien sabido por todos los que han estudiado la vida de Candela, era, era eh, llevar a cabo la, la ejecución de las obras. Ponía al servicio de la ejecución todo lo demás y, por lo tanto, su, su inteligencia estaba supeditada o subsidiada. A, a la viabilidad de su empresa familiar y eh, lo cual no es eh, cosa pequeña puesto que los medios puestos a, esa, a, a disposición de ese fin eran inconmensurables desde el punto de vista intelectual.